Amigos, ¿cómo están? Espero muy bien. Bienvenidos a un nuevo video de Chase Performance. El video de hoy se trata de cómo planchar un auto. Acá está el buen Angelito. Les vamos a enseñar a planchar un auto. ¿Qué es planchar un auto, Angelito? Agarrar su ¿cómo se llama? Se le fue la línea, que tiene la que línea. Quedar bien, bien planchadito, bien derecho. ¿Qué es lo que pasa? Luego no los planchan y cuando los pintan se ven así. Entonces ahora les vamos a enseñar cómo se plancha. Háganlo si pueden en cualquier color, ya sea blanco. ¿Por qué? Porque lo hacen nada más en los negros, en colores negros. Pero yo les recomiendo que lo hagan en todo. Cuando es un trabajo de esos, cuando es un baño, pues no tiene caso porque no costea. Y hay veces que no vale la pena hacerlo. Pero en este caso, que es una restauración, sí, plánchenlos y van a ver cómo les queda el color. Dudas, sugerencias, recuerden en Instagram o aquí en el YouTube. Les mando un fuerte abrazo. Vamos a ver el video. Bueno, amigos, este es el auto que les voy a enseñar a dejarlo bien planchado. Yo ya lo jalateé, ya está en primer, es un Thunderbird. Entonces, lo que van a hacer, ya que hayan dejado así el auto todo jalateado, que le hayan quitado la mayor de las imperfecciones, ondulaciones, hay cosas que uno no ve. Hay que echarle un fondo negro de pintura. Ahorita les voy a enseñar cómo se aplica. Y aparte de eso, hay unos maestros que nada más le pasan la mano, ¿ok? Tú le puedes pasar la mano, pero no siempre va a ser certero que encuentres alguna ondulación, algún punto. En este caso, este coche se ha rectificado 3 veces. Ya la última vez que se rectificó, ya no le encontramos más ondulaciones, ya no le encontramos puntos. Ahorita esta es la última. ¿Qué le vamos a hacer? Le vamos a dar un baño briseado de pintura negra. Puedes usar pintura o primer. Yo en este caso voy a utilizar un poco de base color. Le voy a dar una pasadita a todas las piezas. Como pueden ver, está muy largo y los paneles son largos, son planos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay puntos que uno no ve. Ahorita les voy a enseñar cómo este, miren. No sé si se alcanza a distinguir este o este, ¿no? Entonces, ya con la pintura o el primer negro, lo que van a hacer es que cuando ustedes empiecen a lijar, les va a quedar la marca. Entonces van a saber si hay que tapar o lijar de más para quitarlo y quede liso completamente. Ahorita ya lo limpiamos, ya está en primer. Le vamos a aventar pintura negra. Ustedes pueden utilizar primer o pintura, lo que sea. Y lo briseamos. Vamos a darle. Bueno, entonces, como les comentaba, en este caso vamos a utilizar un poco de base color. Igual les comento, ustedes pueden utilizar primer. Primer, yo voy a utilizar base. ¿Por qué base? Porque como tiene un poquito mejor de adherencia sobre ese primer, que ese es el gris, entonces para lijarlo quedan mejor las marcas. O sea, me doy cuenta dónde quedaron puntos, líneas, todo ese tipo. Yo voy a utilizar esta pistola para emprimar. Ustedes pueden utilizar de estas también. Pueden utilizar de esta. Para mí estas son muy buenas. Ya casi no las utilizan, pero yo sí. En este caso se compró esta nueva. Te las voy a mostrar. Está polvosa, pero está nueva. Espérenme. Está nueva. Esta es para pintar ese coche. ¿Por qué se compró nueva? Pues por lógicamente, como no se ha utilizado, pues va a aventar muy bien el abanico. Ustedes van a decir, ah, puedes utilizar esa, sí puedo. Pero esa ya tuvo una, ya se pintaron varios autos, ya se utilizó para ver varias situaciones. Entonces, si tú compras una pistola de esas nueva, estás seguro que no va a aventar mal el abanico, ni chueco, nada, nada. Te va a quedar súper, súper bien. Entonces, seguimos. Van a hacer el primer o pintura. Debe ser negro, ¿eh? Debe ser negro. Para sacar las imperfecciones debe ser negro. Van a utilizar un colador. Sí utilicen el colador porque luego trae basura. Este ya está feo. Vamos a sacar otro.
Este. Aquí hay otro. Y ponen su colador. Ya que hayan, le echan thinner a la pintura o al primer. En este caso, yo usé 50 de color, 50 de thinner. Hay veces que se puede echar un poco más de thinner, pero ya queda muy, muy rebajado. Yo no. Entonces, ya lo hacen así. Ya que hayan visto que ya quedó bien uniforme el color, que ya se combinó bien con el thinner, lo van a aplicar en su pistola. Recuerden usar el colador, porque luego trae basura. Mira, ahí se ve la basurita. Y no queremos que esa basura le quede en el primer, si no nos va a engañar que son puntos o son defectos. Entonces ya quedó. Ahí se ve la basurita. Y vamos a darle, les voy a enseñar cómo se brisea y cómo debe, porque no es pintar, se debe ser briseado nada más. Vamos a enseñarles eso. Ok, amigos, ya le echamos la pintura. Les tiene que quedar así, briseadita. ¿Vale? Ahorita les voy a enseñar cómo se aplica. Es una briseada nada más, no es a tapar el auto. Porque si lo tapas no tiene chiste, te vas a llevar el material que es el primer. Miren, aquí ya está briseado. Esta todavía no la briseo para que vean cómo es. Bueno, abren el abanico. El abanico tiene que llegar de aquí a acá. Y lo hacen así, briseadito. Nada más briseado. Ok, acá se va a ver un poco mejor cómo es. No pinten todo porque a la hora de lijar se llevan el material, nada más briséenlo. Ok, así les debe de quedar. Ahorita les voy a mostrar cómo es el procedimiento de lijar. Acá está el buen Angelito. Él les va a decir qué lijas va a utilizar y cómo les tiene que quedar la pieza para después pintar. Este coche ya lo vamos a pintar. Este paso es necesario para que el coche les quede derecho, sin imperfecciones, sin líneas, sin puntos, sin nada malo, antes de pintar. No detallen con pintura porque es un desperdicio de material. Esto se detalla con primer o una basecita negra, no con el color del coche. Entonces vamos a terminar de brisearlo y ahorita les enseño el procedimiento de lijar. Ok, amigos, ahora les vamos a explicar el procedimiento de lijado. Recuerden que ya quedó todo briseado, ¿no? Ya lo dejaron todo briseadito. Yo ya empecé a lijar esta parte. Angelito ya lijó lo que es la salpicadera. Y ahorita el buen Ángel les va a explicar con esta puerta cómo se tiene que lijar, qué números de lijas va a utilizar. Y eso sí es bien importante el lijado, amigos, porque cuando ustedes pinten, si no lijan bien, se van a ver las líneas, se va a ver la marca de la lija y eso está mal. Entonces, el primer paso es con una lija del 400. Lija del 400. Darle una pasada para quitar lo que es la brisa. Para quitar la brisa, amigos. Entonces, con un respaldito, ya sea de ese o muéstrales el que estoy utilizando. Ese. Esto, de este no, de este. Ok. Entonces, ya que se brició el auto, ustedes van a lijar con agua. Lo pueden hacer en seco, pero nosotros lo hacemos con agua porque las lijas no se tapan. ¿Para qué sirve el lijado? Le van a dar. Les tiene que ir quedando el color del primer, este color gris. En donde lo negro lo que les va a decir es que aquí falta lijar, aquí falta lijar. Todos los lugares donde les falta lijar, donde haya quedado como piel de naranja. Les vamos a hacer la muestra aquí, ¿no? Miren, aquí les vamos a hacer la muestra. Ahorita que él lije, se va a empezar a ver como piel de naranja. Ahorita ahí va a aparecer. Miren, esto que se ve aquí,
todo esto como piel de naranja, hay maestros que lijan, le dan una pasada y pintan. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando echan el transparente se ve la piel de naranja y dicen que puliendo no se va a quitar porque viene el problema desde abajo. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, mira, lija el angelito. Esto es el primer de relleno. Esto es normal que les quede así porque se infla, tapa las líneas, tapa todo. Les tiene que ir quedando del color del primer. ¿Ok? Aquí ya quedó del color del primer. Esto es una muestra nada más de cómo se hace y cómo les tiene que quedar. Después de esto, la pieza les queda así. Límpiala, porfa. La pieza le va a quedar así. ¿Por qué aquí todavía se sigue viendo el primer o la pintura? Porque esto lo dejamos al último para detallarlo. Para dejar una línea muy finita, como aquí, miren. Que son las líneas que le dan el toque al final al coche, porque eso habla mucho del trabajo. Entonces, les tiene que quedar la pieza así, bien lijada. Ya no se ven las manchas negras, esto es lo que les comentaba, nada más las puras líneas las dejamos, porque eso al final lo lijamos. Después de la 400, ¿qué sigue? Una 600. Una 600, una lija 600. ¿Para qué es la lija 600? Para quitar la raya que queda. Para quitar la raya de la 400. Después de la 600, amigos, ustedes pueden aventarle todavía otra lija para que quede más fino. Pero ya con la 600, el color y el transparente queda bien. Ya tapa bien, ¿estás de acuerdo? Sí. Entonces, después repítele a nuestros amigos que sigue. 400. 400, 600 y luego ya con eso tapa las rayas. Pintura y transparente. En el próximo video les voy a enseñar cómo se aplica y qué tipo de pinturas es. Así se ve ahorita el auto. Así se ve el famoso Thunder. Ya le falta menos. Si ven, nada más fue briseado. Ahorita nosotros nos quedamos a lijar todas estas partes y a detallarle un poquito más. ¿Qué es detallarle un poquito más? Puntitos, líneas, que todavía se lleguen a ver. Y no detallen con la pintura final, eso está mal. ¿Qué puntitos? Como aquí había unos, miren, como estos pequeños, o sea, unas cositas muy muy leves, pero que todavía se pueden detallar, ¿vale? Pues eso es todo en el video, amigos. Les mando un fuerte abrazo y mis mejores vibras.